de llegar a la minería mi vida era feliz, pero desde que llegó, desde el 2001 para acá, mi vida es bastante triste. Son las voladuras ahí. Donde se trabaja la minería no se puede sembrar, los ríos se mantienen sucios, no se puede pescar, el Boca Chico ya no sube como antes. Las mujeres, ni el arroz, ya no hay donde sembrar, no se quedan en el territorio donde sembrar el arroz, el maíz, el plátano, la yuca, las ciénagas, algunas se están secando. Sí vienen a hacer un daño tremendo porque nos acaban los recursos naturales, la fauna, la flora, el agua, el aire, nos lo contaminan. Entonces nosotros vamos a ser desplazados del municipio de Taxco. Y pues nosotros estamos muy preocupados porque dentro de nuestra zona también hemos sabido que hay minerales preciosos. Y que en cualquier momento de pronto el Estado pues los venderá o... Detrás de ese boom minero están los actores armados que ven reflejado su capacidad económica ahí para poner a funcionar su proyecto político. Sí, que en la comunidad hay cierto temor, nadie habla, no dice nada, porque cada quien quiere salvar su vida, ¿no? Este trabajo y esta labor que venimos desempeñando desde la organización tampoco es que le guste a todo el mundo. Definitivamente hay que decir, pues, si nos toca morir, nos toca morir. Pero morimos por una buena causa. Yo no tengo culpa de ese... Desde la colonización de América Latina, las comunidades afrodescendientes extrajeron oro del río San Juan. A principios del siglo XX llegó la primera empresa transnacional que extrajo una incalculable cifra de oro y platino exportada a Estados Unidos. Hoy el Chocó vive nuevamente la entrada de transnacionales en busca de oro, poniendo en riesgo los territorios colectivos afrodescendientes, constantemente amenazados por grupos armados que desarrollan en la región la minería ilegal. La minería para las comunidades negras del Chocó tiene una importancia histórica y cultural, ya que esta minería fue un vínculo por el tema de la esclavización que fue sometido los antepasados nuestros. Significa como una alternativa de vida, pero hacerla de manera ancestral como anteriormente se venía haciendo, que no perjudicaba el medio ambiente. De esa forma sí significa como una fuente de ingreso y de subsistencia para las comunidades afro. Pero ahorita con la manera
como se viene haciendo la minería con la retroexcavadora y utilizando esa serie de químicos, la verdad que no es muy significativa para las comunidades afro. Acá en el Chocó han habido boom minero, vamos, la época cuando tuvo la Chocó Pacífico, que trabajaron en Neguar, se trabajó en el San Juan y se trabajó en el Andáguea. Eso no trajo ningún desarrollo automáticamente. Solamente dejó fue hierro retorcido y muchachos con apellidos gringos, solamente. Y unos que otros pensionados en el caso del San Juan. Que ellos sacaban metales por cantidad, porque llevaban unos tinocos, llegaban ellos y lavaban allá, llegaban y llevaban a su cuestión, lo traían en bruto. Ahora sí lo metían al laboratorio. Y de ahí ya ellos limpiaban su metal, lo empacaban al aeropuerto, había una avioneta, ellos cogían su metal y se lo llevaban para Estados Unidos. Vivimos la llegada masiva de capitales extranjeros a nuestro territorio, destinados a la minería a gran escala. Provienen de empresas que tienen asiento en el denominado Norte Global y que son las principales beneficiarias de las reformas que en los años 90 tuvieron lugar a lo largo y ancho de toda América Latina. Esas reformas se materializaron en nuevos códigos de minas que se dieron con el respaldo del gobierno canadiense. Las reformas incluyeron flexibilizaciones sustanciales en la regulación del sector minero, como la eliminación de la exigencia de licencia ambiental para la etapa de exploración. Se facilitó la entrega de títulos mineros y se declaró a la minería como actividad de utilidad pública e interés social, lo que la puso en conflicto directo con otras actividades de verdadera preocupación colectiva, como la provisión de agua potable, la garantía de un ambiente sano, la soberanía alimentaria y el ordenamiento territorial. Pues acá siempre ha habido oro, o sea, en el Chocó siempre ha habido oro. Es más, yo creo que para nosotros no tanto es que sea el boom minero es porque están llegando demasiadas empresas. Las primeras máquinas llegaron aquí como alrededor de finales 78, 79, porque mientras tanto estaban en proceso de compras de tierra y algunos terrenos que por aquí la gente ha sido de no tener papeles de tierra. Simplemente dice uno, yo tengo la posesión, pero eso al Estado no le sirve. A raíz de eso, muchos terrenos aparecían como terrenos baldíos y después ya esos terrenos eran de, pues, obvio, propiedad del Estado como tal. Y era más fácil concesionárselo a la empresa. Los proyectos en muchos casos no traen esos grandes beneficios económicos que se plantean, sino todo lo contrario, pobreza. Y la pobreza no es solamente en el tema económico, sino en el tema de los servicios ambientales. O sea, la gente se siente muy preocupada de tener proyectos que puedan generar procesos de contaminación muy fuerte, de pérdida del recurso hídrico. Para nosotros, con su amenaza que aquí tenían que dejar explotar porque sí, para nosotros los líderes o los que nos oponemos a la minería en el páramo, y para otros con el contentillo de que va a haber empleo, que va a haber trabajo, que esto va a ser para que Taxco salga adelante, que Taxco sale de la pobreza. Eso no, por ahí nos dijeron que Taxco vivía en una miseria, pero si vivía en una miseria nosotros no, entonces nos hubiéramos muerto de hambre, ¿no? Eso no es cierto. Buscan es que las personas que están allí, las comunidades afro, las comunidades indígenas que hacen centenares de años están asentadas en esos territorios, sean obligados a dejarlos, a abandonarlos, salgan huyendo, dejen todo. Claro, al dejar todo, ellos entran a apoderarse de esos territorios y entran necesariamente con maquinaria pesada para hacer estas posibilidades de explotación y lo hacen. Lo hacen a cielo abierto además, devorando la selva, acabando con los ríos. Eso genera entonces necesariamente unos conflictos. Música.
Desde la década de los 80 se explota en La Guajira la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. La empresa El Cerrejón, propietaria de la mina, es reconocida por su estrategia de responsabilidad social empresarial y la llamada minería responsable. Paradójicamente, La Guajira es hoy una de las regiones más pobres del país. Las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas han sido víctimas de la violencia, el desplazamiento y los altos índices de contaminación generados por la minería. Cerrejón es una empresa compuesta por tres compañías extranjeras, BHP Billiton, Anglo American y Xstrata. Extrae alrededor de 32 millones de toneladas de carbón al año. Con el proyecto de ampliación P500, esperan duplicar su producción anual, para lo cual tendrían que desviar el río Rancherías. La totalidad del carbón que se extrae en Colombia está dedicado a la exportación y su destino, por ejemplo, es Alemania, Holanda, Suecia, Suiza, etcétera, países que dependen, su matriz energética depende fundamentalmente de las plantas termoeléctricas que funcionan justamente con carbón. Pensé yo de que iba a ser progreso, como dice, para el país para el departamento, pero no fue así. Ha sido lo peor. Antes de llegar a la minería, mi vida era feliz, pero desde que llegó, desde el 2001 para acá, mi vida es bastante triste porque yo perdí un hijo con un desalojo. Siento que la empresa me arrancó el corazón al llevarse a mí. Cuando tumbaron a Tabaco, cuando tumbaron la casa, se regresó a coger los zapatos y se cuyó la piernecita con toda una estaca de esa de madera. De ahí me le dio tétano. Dice así, mami, ¿por qué te van a tumbar la casa? La misa no la hizo papi. ¿Por qué, mami? Gritaba de noche, recordaba llorando. Fíjate que fue el que murió. Yo digo que la persona que más perdí en Tabaco fui yo. Ellos no pueden como decir que no, nosotros no somos culpables. Sí son culpables porque ellos fueron los que en el propio desalojo sucedió ese caso. Con el muchacho. Yo he sido desplazada 4 veces. Yo he sido desplazada por un grupo al margen de la ley. Yo tenía fincas arriba y me tocó dejarla perder porque decían que era guerrillera porque subía y bajaba. La policía utilizaba perros policiáticos. Hacían el grupito a la familia y nos ponían en la puerta de la casa, con video y todo. Entraban con los perros a la casa, a ver que tenía uno allá adentro. Salían y decía, sacaban, bueno, saquen los chismes, sacaban todo lo que había, todos los chismes, las cosas domésticas, las iban echando un carro. Eso lo tiraban para allá, para una bodega, todo nuevo, todo eso se perdió. Todo se perdió. Entonces hay que combinar las tres cositas: seguridad, confianza, inversión y política social. Y aquí lo veo. Si hay una empresa que necesita seguridad, es el Cerrejón. La producción está creciendo. Estamos produciendo 30% más de crudo y 12% más de gas en lo que lleva mi gobierno, un 20% más de carbón y un 24% más de oro, también entre el año 2010 y el 2012. El gobierno Santos sigue implementando su locomotora minera así como lo ha estado haciendo. No veo para dónde podamos irnos a vivir que haya condiciones favorables para el ser humano. ¿La minería ha traído desarrollo a Chocó? Sí.
Ellos decían que mucho desarrollo, que nos estábamos oponiendo al desarrollo del municipio, porque ahí había mucha riqueza. ¿Qué será desarrollo para ellos? Si desarrollo para ellos es desplazamiento, si desarrollo para ellos es victimizar a los pobladores de la tierra o los mismos dueños de la tierra que somos nosotros, los guayús, que estamos aquí, que hemos vivido aquí, que somos un pueblo milenario. Esa falsa esperanza que la gente se armó y que la misma empresa y el Estado pues en su momento armaron pues como en la población, ¿no? La expectativa de que era desarrollo, de que iba a haber educación, mejores carreteras, mejores sistemas de acueducto. Por el consumir el agua contaminada nos da mucha diarrea. Como el 70% se ve los casos en niños. En septiembre de 2011 nos entregaron 73.000 hectáreas de tierra. De 172.000 que habíamos solicitado. Y de esas 73.000 hectáreas de tierra que nos entregaron en el 2011, ya el Estado colombiano había concesionado 55.000 concesiones y permisos a empresas nacionales y a empresas multinacionales. Pues entonces, ¿qué fue que nos entregó el gobierno nacional? Viene siendo el 82% del territorio entregado. Y sobre ese 18% que restante se montan las nuevas áreas estratégicas mineras. Esa minería de hace 50 años acabó con todo el recurso hídrico que había en esa zona. Allá ya no topamos. Si no es por el agua que viene del páramo, allá no encontramos para vivir nada, ni una gota de agua. Entonces, esa es la conciencia que nosotros empezamos a despertar y estamos en la lucha de la defensa del páramo. Por eso es que nos oponemos a la entrada de la multinacional UNSA COAL a la zona del páramo. Así Corpo Boyacá le haya dado 1.400 hectáreas de zona en el páramo para explotar. Pero nosotros como comunidad de Tasco no lo vamos a permitir. La meta de hoy es reunirnos aquí en el Salón de la Producción de Chorro Blanco. Parte de la Amazonía colombiana fue declarada por el gobierno como zona estratégica para la extracción de minerales como el coltán. Las altas expectativas de las empresas mineras ponen en riesgo a las comunidades indígenas y a los territorios colectivos que resguardan una de las mayores fuentes de biodiversidad en el mundo. Solicitudes. Tiene cinco licencias ya aprobadas. Para la extracción de minerales, de piedras preciosas y semipreciosas. Imagina donde lleguen a entrar todas las solicitudes acá, nos acaban, no nos dejan es nada, solo pobrezas. El departamento del Vaupés es un departamento que tiene 54.300 hectáreas de kilómetros cuadrados más o menos. Es un departamento que está dentro de la gran región amazónica. Digamos, tiene unas características ambientales muy especiales, pues porque es de la región amazónica, ecosistema de bosque húmedo tropical. Digamos, por ese simple hecho de estar en ese ecosistema, digamos como que el gobierno nacional en algún momento tomó una decisión desde el año 1959 de crear unas reservas nacionales forestales.
entre esas reservas nacionales forestales creo que la Reserva Forestal de la Amazonía, que tenemos en el departamento del Vaupés, digamos como que dos, parte de las dos vertientes más grandes que maneja la mayor cantidad de escorrentía a nivel nacional, que es la cuenca del Orinoco. Entonces en la parte norte del departamento está el río Papunagua, que es afluente de la Emilia, y este a su vez es afluente del Guaviare, y este a su vez afluente del Orinoco. Y hacia la parte ya más hacia el sur del departamento, parte media y sur, está el río Vaupés, y más hacia abajo, límite con Amazonas, está el río Apaporis, que hacen parte de la cuenca del río Amazonas, que son las dos vertientes, digamos, nacionales que más escorrentía, digamos, transporta. Entonces son las zonas del país donde más abundancia de agua hay a nivel de aguas superficiales. Pero para nosotros, como culturalmente, esto nos están acabando. Donde está ese mineral precioso, están nuestros sitios sagrados. Atendiendo al tema de la autonomía, atendiendo el tema de la protección de los pueblos indígenas y su territorio, digamos las decisiones del Estado, cualquiera que sea, no puede estar tampoco por encima de la percepción de territorio que tienen los pueblos indígenas. Pues, o no debería declararse zona minera. La minería garantiza es que se acabe la existencia de los pueblos indígenas. Es una orgía extractivista promovida directamente por el mismo Estado, sin mayor control, sin mayor fiscalización, sin una visión de largo plazo, ¿cierto? Sin que se respeten derechos. Irresponsable, donde un Estado que permite y es inconsciente en vender sus territorios a los intereses transnacionales. La zona de páramo donde ellos tienen su bocamina o su túnel está a 3.450 metros sobre el nivel del mar, y ellos a la corporación le decían que allá no era páramo, que era una loma sin menor importancia. Y nosotros como campesinos tampoco nos podemos dejar engañar. El problema que tiene uno con esa minería es el daño que se le hace a la tierra, al terruño, porque acaba con todo, acaba con agua, acaba con la tradición. En el año 2000 hablábamos de 20, 30 conflictos mineros en la región. Hoy día superamos los 200 que por lo menos nosotros tenemos registrados, conflictos mineros desde México hasta Tierra del Fuego. Pensamos que eso va a seguir creciendo porque cada nuevo proyecto minero va acompañado de un conflicto. Porque la minería ya no puede vender la imagen de que es sinónimo de desarrollo, de empleo. Podemos decir que hay presencia de todos los actores armados existentes en Colombia y que tienen una configuración territorial que hay veces comparten el territorio para actividades ilícitas. Ahí se ha demostrado que ya hay informes de organizaciones de aliadas que dicen que la guerrilla se ha puesto de acuerdo con actores de extrema derecha para ellos y comparten, por ejemplo, lo que tiene que ver compra de armas y venta de actividades ilícitas. 60 años de conflicto armado en Colombia tienen su raíz en el conflicto por la tierra. La minería trae consigo un nuevo conflicto en el que no solo está en disputa la tierra, sino además la vida. Hoy podemos hablar de paz. Gracias a los éxitos de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía, y gracias a la creciente presencia del Estado en todo el territorio nacional. ¿Dónde está la violencia, no?
donde estaba la violencia era cerca de la línea férrea, cerca donde hay la minería. ¿Ves? Entonces, la disputa del territorio. ¿Y por qué hay disputa del territorio? Porque hay plata. Y donde haya plata siempre vamos a tener problemas. ...700 toneladas de carbón quedaron esparcidas en el sitio donde impactó una carga explosiva que afectó 7 vagones del tren del Cerrejón que transportaba el mineral a Puerto Bolívar. El comandante de la 10ª Brigada General Adelmo Fajardo dijo que al parecer el Frente 59 de la FARC serían los responsables del atentado. Las mujeres hemos asumido pues como esa vocería y decirlo sin temor. Hubo apoyo paramilitar desde las empresas, como lo hubo desde el Estado, y eso permitió permear también nuestro sistema organizativo y que pasara todo esto que pasó en violación de derechos en manos de paramilitares asociados con las empresas y el gran poder político y económico que tiene una empresa transnacional ante nuestras instituciones de gobierno locales y regionales y del Estado. Lo que pasa con las multinacionales es que vienen a arrasar al campesino. Nosotros queremos lograr que ese páramo nos lo dejen quieto. Nos oponemos que no haya minería en el páramo porque van a acabar, van a contaminar el agua y entonces nosotros pues nos tocaría salir desplazados de aquí. Las revelaciones que hacen las comunidades que vienen de los territorios, que se está generando una conflictividad muy grande. Y lo que estamos llamando la atención es que ese nuevo conflicto interno no va a ser como ha venido siendo hasta ahora, un conflicto o una guerra interna por el control del Estado. No, eso se podría solucionar en La Habana. Pero lo que viene es un escalonamiento del conflicto interno por el control de los recursos naturales no renovables en los territorios y por el control de la renta minera en los territorios. Detrás del tema minero hay muchos intereses. Inicialmente tenemos conocimiento de casos en los que se ha generado primero un despojo de tierras del campesino. Cuando el campesino normal o el dueño de la tierra no accede a vender, entonces en algunos casos se ha evidenciado la presencia de actores ilegales que obligan o que desplazan o que despojan a estas personas de sus lugares de domicilio, su lugar de trabajo, para poder que se pueda generar esta actividad. Que el territorio también se ha convertido en territorio privado, porque ellos lo han ido comprando y igual desplazando a las comunidades que vivían a la altura o en ese territorio. Los últimos censos mineros y la última información que ha entregado la Agencia Nacional de Minería con respecto a la situación de este sector en el país reconfirma lo que estamos diciendo, y es que la gran locomotora minera es la minería informal, ilegal y criminal en el país. Esas son las características que predominan hoy en la minería. En el tema de mineros, de proyectos mineros, que encontramos que habían 44 licencias ambientales y solamente 6 consultas previas. ¿Qué lectura le dimos nosotros a eso? Y aquí sí creo que lo que dice el gobierno es verdad. O sea, hay mucha gente que ha obtenido su título minero y ha comenzado a hacer explotación minera sin licencia ambiental. Y por supuesto sin consulta previa y afectando a todas las colectividades. Por lo menos por humanidad o por conciencia humana, consultarle a la gente qué querían o ofrecer pues como una cosa digna para que la gente pudiera salir de sus tierras, ¿no? Se utilizó lo más fácil y lo más vil, que fue despojar a la gente, y de ahí pues toda la cadena de violencia y toda la cadena de violaciones de derechos humanos que eso contrajo, ¿no? Hoy familias
desarraigadas, tejidos sociales destruidos, comunidades desplazadas, familias que perdieron totalmente su identidad, comunidades campesinas, afrodescendientes y guayú que están por la Guajira deambulando sin tierra. No han sido consultados las comunidades a las cuales se han titulado los territorios. ¿Cómo puede hacerse una consulta previa donde la comunidad está amenazada? ¿Cómo puede hacerse una consulta previa cuando la comunidad está desplazada? ¿O donde la comunidad está en confinamiento? Hay un rechazo a las actividades de la minera energética. Nos oponemos a la entrada de la multinacional. Que no haya minería. Nosotros, mis padres, mis abuelos, ellos siempre han defendido pues, el territorio porque pues, está en cada sitio sagrado donde el Estado dice hay un mineral o hay un sí, hay algo precioso para explotar, ya sea un petróleo. Ese es un sitio sagrado donde pues, nació de pronto una etnia, nacieron mis abuelos o hay un mito, ¿sí? Entonces, en esos sitios, ya históricamente, mis abuelos ya sabían que existía algo muy precioso y eso es lo que están cuidando. Sí, hay oro. Sabemos que en nuestra zona tenemos petróleo, tenemos minerales, tenemos arena negra. Hoy definitivamente, por sí sola, se cae el cuento este de que con minería llega a desarrollo, porque hoy lo que estamos viendo es que minería es igual que miseria. Varias decenas de miles de millones de dólares que no se pueden estar invirtiendo en América Latina, por ejemplo, porque no tienen licencia social. O sea, hay proyectos paralizados en toda la región porque no logran resolver los conflictos que plantean las comunidades o no logran resolver la oposición. Capitalismo verde, otra cara del mismo modelo. La sexta conferencia nacional de paro. La minería, cielo abierto, ¿qué dicen? La minería, infierno abierto. Los páramos son la mayor fuente de agua en Colombia. Su riqueza mineral resulta atractiva para el desarrollo de proyectos mineros a cielo abierto. Las comunidades que habitan estos territorios son constantemente presionadas por empresas y sectores gubernamentales a favor de la extracción minera. La defensa de los páramos y el agua es en Colombia una de las mayores fuerzas de movilización social para frenar la minería. A la raíz de una explotación a gran escala que pretendía ser una multinacional, la gente toma conciencia de la importancia del medio ambiente y a través de la protesta y a través de la presión popular se logró que esta compañía retirara sus herramientas, sus maquinarias y desistiera por ahora de no explotar la minería del carbón en este municipio. Pero para mí ese día fue un día muy duro. Eso fue un día muy... que duro, digo, en la forma de que eso no es fácil. Llovía, ese día estaba lloviendo bastante. Y solo habíamos dos mujeres haciendo ahí la resistencia. La experiencia del paro pues, fue de 28 días, donde tocó todas las noches, se dormía ahí en la carretera, como siempre, asentados o como fuera, pero fue muy hermoso. Es cuando llega nuestro estimado gobierno a decir que esa marcha era... Ese taponamiento era guiado por la guerrilla. Y entonces mandaron cantidad de ejército a vigilar las máquinas que se las iban a estropear. Era nuestro pueblo.
éramos nosotros, éramos nuestras manos, no había ningún arma. El derecho a manifestarse es un derecho constitucional también, el derecho a organizarse y asociarse. Sin embargo, en este específico caso, los líderes hicieron concertación con las autoridades, con el ejército y la policía, donde manifestaban que su interés era de tipo altruista en el sentido de proteger el medio ambiente sin generar actos de violencia. El páramo para los tasqueños significa vida, porque allá es donde nace el agua. Sí, señor. Los páramos constituyen un conjunto de paisajes y de biomas únicos en los Andes húmedos ecuatoriales. Cerca de 30 millones de personas en el país bebemos agua de los páramos. El agua es fundamental y constituye la base de sustentabilidad de la vida vegetal, de la vida animal y de los sistemas económicos, sociales y culturales que han hecho de los Andes su casa. Las montañas ecuatoriales son mundos del agua en forma de glaciares que podríamos denominarlas como si fueran lagunas sólidas. Pero por otro lado tenemos las lagunas de agua líquida, los humedales, los pantanales y estrellas pluviales en el techo de los Andes que irrigan todas las vertientes, los valles interandinos y que constituyen los ríos más importantes que van hacia el Orinoco, el Caribe, el Pacífico o la selva amazónica. Cuando vemos esos enormes ríos corriendo por las planicies, llevan agua que se han originado en los páramos. Quiero mucho a Taxco, los quiero mucho a todos. Amo la gente. Yo creo que no alcanzo a entender, digamos, de que tienen que acabar la tierra solamente para traer un mineral. No solamente de que hablar de tierra, están hablando de la vida de nosotros. Ya. Estar de acuerdo con eso es estar de acuerdo con que nos desaparezcan o que nos maten a punta de contaminación. El territorio para las comunidades afro significa el poder de vivir, la subsistencia, el desarrollo, la sostenibilidad, el crecimiento, la cultura, es todo, porque la comunidad afro es muy arraigada al territorio. La riqueza que se encuentra en el subsuelo, de alguna forma, esta riqueza es la que sustenta la riqueza que está por encima del suelo, que es todo el tema, digamos, de la diversidad, que es todo el tema que de alguna forma sustenta la vida y la pervivencia de los pueblos indígenas que habitan aquí en este territorio. Y bueno, tenemos que defender a la única madre que nos ha parido, que es la madre tierra, y a la cual nos garantiza el poder pervivir también, porque decimos, bueno, y un indio sin tierra, ¿qué hace?